Puerto Rico, buenas tardes Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Bonita Radio a las 5 y 2 de la tarde. Hoy es lunes 8 de febrero del 2021, 2021. Y esta tarde vamos a hablar de diferentes temas que se relacionan, entre otros, con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Vamos a hablar de lo que significa para la comunidad universitaria que se haya atornillado allí en la administración, en la, en la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras, al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock Acevedo. Vamos a hablar, a pesar de que le solicitamos una entrevista temprano en la tarde, a la una de la tarde, al rector del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao Delgado. No recibimos contestación para hoy. Así es que hemos dejado el calendario abierto para que nos contesten cuándo el rector de la Universidad de Puerto Rico puede hablar con Bonitas Radio sobre diferentes temas relacionados todos con la Universidad de Puerto Rico. Recinto de Río Piedras, recinto que dirige. Vamos a hablar de lo que piensa Manuel Sidre. Secretario de Desarrollo Económico sobre el dinero que viene para la recuperación de Puerto Rico y que ya ha llegado en parte con relación a la pandemia, pero todo lo que llega para la recuperación que se estima son 80 mil millones de dólares en los próximos 10 años. De lo que piensa de los puertorriqueños o los ciudadanos que viven en este país que están recibiendo los beneficios del PUA, desempleo federal, los incentivos del gobierno de Estados Unidos en medio de la pandemia y la empleomanía que él entiende no se ha hecho dispuesta a trabajar porque reciben el PUA. Vamos a hablar también de la pandemia y del COVID-19 a esta hora los alcaldes deben estar reunidos con el secretario de salud, Carlos Mellado, para hablar del momento crítico en que estamos en la pandemia, todo lo que va a ocurrir después que la epidemióloga Fabiola Cruz López, quien ingenió, quien desarrolló, junto con otros colegas epidemiólogos y médicos de diferentes municipios, el sistema de rastreo municipal, que hasta el momento todo el mundo establece que le ha servido bien a Puerto Rico en medio de esta pandemia. Vamos a hablar también de lo que yo he denominado, porque un colega periodista así lo denominó hace años y volvió a repetirlo recientemente, el decálogo del relacionista público. En este caso, particularmente, de los que trabajan en el gobierno de Puerto Rico de los que reciben dinero público y administran la imagen pública de aquellos y aquellas que se supone sirvan al país como diferentes secretarios de gabinete y presidentes directivos de instituciones públicas, incluida la Universidad de Puerto Rico. Pero antes, como siempre digo, compartan, 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 estamos en Bonita Radio. En bonitasradio.net usted puede ir a compartir lo que pueda con este proyecto periodístico a través de la página PayPal y tarjetas de crédito. En la Fundación Periodismo 21 ATH Móvil también recibimos donativos para promover la Fundación Sin fines de lucro que habrá de producir los contenidos que Bonitas Radio reproducirá y reproduce en algunos casos hoy. También puede ir y donar a través del Correo General, envío de cheques o giros postales, Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y no olviden que igualmente nuestros auspiciadores hasta el momento están siendo Vega Alta Coop de tu lado siempre. La cooperativa Abraham Rosa, que está en toda esa faja del área norte, Bayamón, Toabaja, etc. Y Buen Vecino Café, donde usted se puede tomar un buen café. Y además de eso, compartir con nosotros de vez en cuando, porque nos damos la vuelta por allí. Una vez pase la pandemia, volveremos a hacer nuestros programas allí. Vamos a hablar de la. Eh, el primer tema que quiero tocar hoy es. Manolo Sidre y sus contestaciones en una conferencia de prensa donde hoy el componente económico del gobernador y el gabinete del gobernador Pedro Pierluisi iba a, a compartir con los periodistas que vamos a empezar diciendo que los periodistas somos los que les llevamos a las audiencias y a los diferentes medios de comunicación a través de esos medios de comunicación. El oficio que puede darle alcance a los ciudadanos y ciudadanas a informaciones de la democracia que en este caso se alega que se instituye en Puerto Rico, que de otra manera los ciudadanos y ciudadanas no tendrían acceso. Somos los que ponemos en contacto a los ciudadanos y ciudadanas del país con esos funcionarios que tienen un deber y una responsabilidad de cumplir con el mandato que el pueblo le ha dado a ese gobierno y le dio a partir de las urnas. Porque hoy definitivamente todos nuestros análisis van a estar atravesados con ese deber y esa responsabilidad que tienen los gobiernos de ser transparentes en el manejo de la información y ponerla a disposición del país a través del periodismo bona fide. Cuando esta mañana advinimos en conocimiento que había una conferencia de prensa, pensábamos que el gobernador iba a estar. El gobernador no estuvo. Vamos a dar el primer comentario. El gobernador no estuvo en esa conferencia de prensa que iba a hablarse de esos alegados proyectos que el gobierno de Puerto Rico tiene cuando llegue ese montón de dinero. Eso es una pluma que se va a abrir, según ellos, para reproducir los planes que ellos tienen para el desarrollo económico del país. Lo primero que tengo que comentar es que en esa conferencia de prensa la secretaria de la gobernación habló de la prioridad y de los retos que tiene el gobierno de atender el asunto del desarrollo económico con todo y pandemia. A preguntas del colega Luis Guardiola le planteó cómo ustedes van a hacer esto porque es que suena, sonaba, pero olvídese, mañana va a haber en Puerto Rico un repunte económico brutal porque todo sonaba bien bonito, como si no hubiera pandemia. En efecto, ella establece que es un reto. Pero cuando habla del reto, dice que ellos van a tomar las medidas para que para seguir con responsabilidad haciendo el trabajo que tienen que hacer en las diferentes áreas manteniendo la mascarilla puesta, el distanciamiento físico, etc. En esa mesa, ¿hay distanciamiento físico? No hay distanciamiento físico. Entonces, como diría Brenda Reyes Tomasini, el mensaje es importante y la imagen también es importante. O sea, la coherencia, ¿dónde está la coherencia? Pero vamos a lo sustantivo. Si bien es cierto que la discusión allí se tornó en torno a esa pluma de millones que van a llegar y que ellos tienen toda la capacidad y tienen el interés. Cada uno de los que habló mencionó al gobernador no menos de cuatro veces. Y en esto se me pareció mucho aquella posición que tenía Wanda Vázquez Garcet en medio de la pandemia. Que siempre le daba un turno a las diferentes personas alrededor de la conferencia de prensa, sobre todo con relación a la pandemia, y cada uno tenía un libreto de lo bueno que era la, la buena que era la gobernadora. Hoy se me pareció muchísimo esa conferencia de prensa. Finalmente, cuando empiezan a hablar, el secretario. El director del COR 3, que son realmente los que tienen la capacidad de manejar los fondos de la recuperación, Manuel Lavoy, llamó a Manuel Cidre, el titán de la llanura. Yo nada más pensé en las imágenes que asumía Pedro Rosello González cuando hablaba en la fortaleza y se vestía de diferentes eh, personajes del área del escenario popular me acuerdo cuando se vistió de pedro navaja esa fue la imagen pues a manolo sidre lo llaman el titán de la llanura y manolo sidre comienza diciendo y esto es, yo les voy a poner un audio, pero un audio del de tema que me parece puntual con relación al asunto de Manuel Sidre y su intervención en esa conferencia de prensa. Pero antes de ese audio, dice para introducir su comentario sobre esa reunión que tuvo, que tuvo el equipo de desarrollo económico del gobernador. Yo nunca he estado en el gobierno. Pero voy, por eso voy a analizar esto desde el crisol del sector privado. Y comienza a ser una eh, descripción de lo que hacen los CEO, como dirían en country, de una corporación privada. Me parece. No solamente desacertado, me parece que Manolo Sidre no tiene claro que él es un funcionario de gabinete, todavía no confirmado, designado al de a desarrollo económico. Y que aun cuando Pedro Roselló González intentó crear en el gobierno de Puerto Rico una plantilla de funcionarios que se acostumbraron a salarios de sobre 125 mil dólares porque venían del sector privado y que trataron al gobierno de Puerto Rico como una corporación privada. El gobierno de Puerto Rico no lo es. No se puede trabajar como la corporación privada trabaja el presupuesto para que su CEO se gane 150, 200, 300 mil, tenga bono. O sea, esto no es el gobierno de Puerto Rico, el, el, una empresa privada, esto no es una finca de nadie, esto es una finca del pueblo de Puerto Rico. Que la chequera que se utiliza se utiliza del pueblo de Puerto Rico, no es una chequera de una corporación privada. Me parece súper desacertado y una demostración de lo que vamos a escuchar. Que Manolo Sidre, el que cree y entiende que el desarrollo económico de Puerto Rico depende de que se le mejoren las condiciones a las empresas privadas, porque en Puerto Rico según él es bien costoso hacer negocio. Y yo puedo estar de acuerdo en parte, pero hay que ver si Manolo Cidre y lo van a escuchar lo que piensa de los trabajadores que tienen en medio de una pandemia el beneficio del PUA, hay que ver si lo que está hablando Manolo Sidre es que no se aumente a 725, de 125 a 20 dólares o a 15 dólares el salario mínimo. Y eso es lo que hace caro hacer negocios en Puerto Rico. O que las mujeres tienen unas licencias por maternidad y que los hombres tienen incluso licencias relacionadas al nacimiento de un hijo y que los trabajadores y trabajadoras no se les puede discriminar por razón de género ni de sexo. Hay que ver cualificar, ¿qué es lo que le entiende? Es costoso que los trabajadores y trabajadoras ahora tienen una reforma laboral que la instituyó el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. Que lo que hace es empobrecer a los trabajadores que están nueve meses sin tener derechos relacionados al trabajo. Y el derecho finalmente de ser permanentes es a partir de los nueve meses. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir con relación a los trabajadores y el PUA. Manolo Sidre. Quizá haya que importar para algunos proyectos. O sea, ¿cómo esto se si sí. tienen que, que puede incidir o no? de Definitivamente es un reto bien grande, porque estamos enfrentando situaciones de que muchísimos patronos reclaman que no tienen los empleados para atender la demanda actual. Eso está sobre la mesa. ¿Qué estamos nosotros en esa dirección? Nos hemos reunido con el secretario del Departamento de Trabajo a ver si podemos incentivar de alguna forma que la gente regrese al trabajo. Inclusive creo que salió algo en las redes sociales hoy de una compañía en específico que está dando un sinus bonus de 1.300 pesos al empleado que regresa a trabajar. A ese nivel estamos. O sea, nunca antes habíamos tenido... Ahí Puerto Rico está lleno de trabajo. Lo que no tenemos son los empleos porque no están regresando. Así que en esa dirección es importante atender esa línea. Y también es importante. Y también es importante destacar que por, por virtud de nuestra disciplina urbana, que es como yo único lo puedo decir, los números de contagio en Puerto Rico y los números de hospitalizaciones son extremadamente bajos comparados con el resto del mundo. Así que es muy posible que tengamos posiblemente contratistas interesados en estos miles y miles y miles de millones de pesos que hay en Puerto Rico hoy día para atraer sus compañías a Puerto Rico e insertarse. ¿Qué nos queda a nosotros como, como, como Puerto Rico? Que busquemos la forma que las compañías locales, los empleados locales vean esto como una gran oportunidad. Esto es parte del seed money. Esto es parte del dinero que el país va a tener para poder desarrollarse. No solamente desde el punto de vista del patrono, desde el punto de vista del empleado. Vamos a tener empleo. que ¿Cuántos años llevamos sin decir que teníamos empleo? Y ahora tenemos demasiado empleo y nos falta la materia prima así que es importante que tengamos eso en mente pero yo reconozco y acepto que tenemos un gran reto por delante ante la limitación de recursos humanos para hacerle frente a un, a un escenario de recuperación como que tenemos frente a nosotros no dice Oiga, usted me quiere decir que Manolo Cidre dice que aquí el problema es que hay mucho trabajo, pero la gente no quiere regresar a los trabajos porque está recibiendo el PUA. Que él, en en, después de la próxima pregunta, la colega lo confronta con esos trabajos que usted dice que la gente no quiere volver. ¿A cuántos? ¿Cuál es la calidad del trabajo? ¿Cuál es el salario? Ah, no, él no pudo contestar eso. Él dice, incluso le dijo a la colega periodista, que tengo que decir que las periodistas, la periodista Cintia López Cabán, dijo, hizo las preguntas correctas, concretas. Vamos a hablar de lo concreto, a lo que Sidre estaba diciendo. Lo confronta. ¿Cuál es el salario? Pues le dio la vuelta y le dio la vuelta, no quería contestar. No, no importa. No importa si, si hay que aumentarlo a 50 dólares, yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que los costos de trabajo en Puerto Rico, ok, Isidre, se decide. O sea, que el costo de trabajo en Puerto Rico para usted también es que le paguen lo que se merece un trabajador o una trabajadora. Eso es literalmente lo que piensa el secretario del desarrollo económico, que piensa que como él no ha estado nunca en el gobierno de Puerto Rico, él va a hablar como un CEO de una empresa como la que tuvo, la de los panes, que ahora es de los hijos. Entonces, ahí también cae en lo que yo no entiendo cómo es que... No pueden ser coherentes al hablar. Dice, esta es la primera vez que yo veo una reunión como esta. Inmediatamente dice, es la primera vez que yo soy secretario y participo en el gobierno de Puerto Rico. Por eso no la había visto, Manolo Sidre. Por eso no se había acercado a una reunión de trabajo del gobierno de Puerto Rico, no de la empresa privada para la cual usted trabajaba. Y el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de ningún país. Se puede administrar desde la empresa privada. Y hay alguien que no sé, eh, perdonen que no, no, o sea, no alcancé a leer bien el nombre, dice que la reforma laboral le hizo mucho daño a los trabajadores de la empresa privada. Correcto. Eliminaron los derechos adquiridos relacionados con las permanencias, la elevaron a nueve meses. Antes de que ocurran esos nueve meses, los votan para que no lleguen a tener los derechos adquiridos. Ojo, empresa privada de todo tipo, porque por ahí hay farmacéuticas que están haciendo lo propio con relación a sus trabajadores. La compañera Cintia López Cabán insistió en el asunto del salario mínimo. ¿cuál es la calidad del trabajo que le está diciendo Manolo Cidre a esos trabajadores y trabajadores que dejen de coger los beneficios del PUA para reinsertarse en la en su alegado don que no, eh, no tenía imagen, eh, no tenía audio esa foto. Además de que nunca presenta. Manolo Sidre no presentó en ningún momento. ¿Cuáles son las estadísticas que él dice que tiene? De que la queja mayor de los patrones ahora mismo es que las personas no quieren volver a trabajar. Nunca pudo decir. Nunca pudo decir si el problema era. ¿Cuál era el salario que le estaban dando a esas personas? ¿En calidad de qué? ¿Cuáles son esos trabajos? Nunca lo pueden establecer. Y yo sé que por ahí está Brenda eh, Reyes Tomasini, el salario y las condiciones de trabajo, exactamente. Y sé que Brenda el miércoles tendrá mucho que decir sobre la estrategia de comunicación o comunicación estratégica de esta conferencia de prensa. Pero a mí me parece que era súper importante que pudiéramos discutirlo. Y voy en esa misma conferencia de prensa que Manuel Sidere dijo que aquí lo que había era que enfocarse y ejecutar. Enfocarse en los resultados. Eh, sugerir. Cortar lo que no tenga valor. Yo quisiera saber cuáles son los criterios que se van a utilizar para cortar lo que no tenga valor. Y sobre todo, seguir el instinto y tomar decisiones. ¿Cómo es que ahora tenemos un gobierno que va a, seguir, va a dirigir por instinto? Ahora tenemos un gobierno que no solamente ha dirigido proyectos alrededor de la pandemia por instinto y ya sabemos dónde están los resultados. Y ahora nos dicen que, nos dice Manolo de que eso es uno de los tres elementos importantes. Seguir el instinto y tomar decisiones. Como Ricky, no hay un plan, solo fue, un ra fue, fue su rant de, no quiero decir el término. Muy bien, gracias Héctor Iván y gracias a todos los que están por ahí, Margarita López. Gracias por identificar el rostro del individuo para el futuro didáctico. Todos son magníficos, sazonados. Antiobrero, cuando le paga él a sus, él a sus empleados, ¿cuánto le paga él a sus empleados en las panaderías? No, no tengo la más mínima, mínima idea. Y los despiden antes que tener... Exacto. Qué fácil es hablar sin saber, me decepciona este hombre, esperaba más de él, dice Yari Pavón. Saludos a todos y a todas, sobre todo gracias a la diáspora que siempre está conectada. A mí no me decepciona, nunca me impresionó, dice José Pepe. Manuel Cidre tuvo la oportunidad de pasar, dice Elizabeth, eh, a la historia con... Es que... Eh, Van tan rápido que no puedo. Eh, dice Elizabeth, Manolo Cidre sí tuvo la oportunidad de pasar a la historia con cierto prestigio como hombre de negocio, pero decidió entrar en el gobierno, lo cual no entiende nada, sino que desconoce la razón de existir del gobierno, que es servir y muchas veces en esa gestión los negocios del gobierno son perdidosos. Gracias, Elizabeth. Gracias muchas por ese comentario. Los puertorriqueños no somos vagos, no hay trabajo. Mira cómo están bajo el sol todo el día vendiendo agua, plátanos y refrescos. Lo que le faltó a Manolo Cidre fue decir que aquí lo que hay son muchos rebajos que no quieren trabajar y quieren coger los cupones, como decían antes, o en este caso el PUA. Y yo voy a decir lo siguiente sobre eso. Manolo Cidre además tiene un conflicto en ese pensamiento. Porque Manolo Cidre también le faltaría decir que, que el gobierno de Estados Unidos nos mantiene y nos da esas regalías porque nosotros somos unos vagos y nos tiene que mantener. Y yo lo he dicho antes y lo voy a repetir, el gobierno de Puerto Rico no le regala de, de Estados Unidos no le regala nada a Puerto Rico, Manolo Cidre. Nada. Ahí están todas las manifestaciones. A través de la historia de la participación de los puertorriqueños por ser ciudadanos de Estados Unidos para unas cosas y para otras no, por ser un Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos, participan no solamente en las guerras, pagan contribuciones a través de sus hipotecas, que son el famoso seguro de FEMA. Así es que no, el gobierno de Puerto Rico. No les regala nada. Y si tiene un problema, Manolo Cidre, que vaya y le diga a la comisionada residente que está muy mal que el PUA se reciba en Puerto Rico porque sus compañeros eh, contratistas del gobierno de Puerto Rico, corporativos de, eh, de, este, de este país, se quejan de que la gente no quiere trabajar. Vamos a empezar a establecer el perfil de esos trabajadores y cuál es la calidad del trabajo, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los salarios, y entonces seguimos desmembrando esa visión de que los puertorriqueños son unos vagos y no quieren volver a trabajar a pesar de todo el trabajo que hay en Puerto Rico, porque ahí es que uno se queda en shock, atónito y atónita. De ese tema vamos a pasar al asunto de la pandemia y por último vamos a manejar el tema que hemos traído y lo vamos a traer en exclusiva. Lo que tiene que decir Luis Ferrao Delgado, rector del recinto de Río Piedras, o por lo menos el intento de contestarle al claustro sobre esa plaza que le dio la Junta de Síndicos a Jorge Haddock con relación a la Escuela de Administración de Empresas, el Departamento Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedra. Y con relación a la vacunación, tengo que decir que no solamente se cuelga el secretario del departamento Carlos Mellado con relación al proyecto de vacunación. Es que lo que habíamos dicho era realmente un problema entre eh, la Guardia Nacional y el Departamento de Salud está definitivamente comprobado. Cuando Carlos Mellado asumió el control la semana pasada, de la vacunación, del esfuerzo de vacunación, y ya empezaron otra vez las filas, y no hay suficientes vacunas, pero el Departamento de Salud insiste en que tiene controlado todo. Oiga, no es solamente los problemas que tiene el Departamento de Salud con relación a las vacunas, es que la información que tenemos es que... Llaman supuestamente, llaman a los diferentes, eh, a personas que no se sabe cómo las consiguen, no se saben eh, cómo las contactan, mayores de 65 años, para eh, vacunarlas. Y lo menos que pasa es que la gente llega y después de hacer una fila, 3, 4, 5 horas, le dicen que no hay más vacunas. Que. En los diferentes centros de vacunación. Y no es un comentario aislado. Esto es un comentario. Incluso la colega periodista eh, de Univisión, Sidmarie Fleming, dice que tuvo la misma, que ha tenido la misma experiencia y todavía no ha podido vacunar a sus padres. Y que conste. Aquí todo el mundo está haciendo la fila. Anotando al adulto mayor que son los que se tienen que estar vacunando en esta etapa y esperando que lo llamen. Pero es que no llaman porque lo que me dicen es que el Departamento de Salud no tiene control de nada. Que aquello que me había más o menos controlado porque aprendieron de los problemas de logística que tuvieron en principio, la Guardia Nacional, ni eso tiene controlado. Eh, el departamento de salud. Yo vi hoy una fila en el Pedrín Zorrilla desde las 5 de la mañana que no estaba estaba empezaba en el en el Expreso Las Américas y había gente alrededor de la Avenida Piñero para entrar al Pedrín Zorrilla por las dos por las tres entradas que tiene el Pedrín Zorrilla en, en el municipio de San Juan. De eso es lo que estamos hablando. Ese es, el, ese es el control que tiene el Departamento de Salud. Y gracias por recordarme el asunto de la página. Para que ustedes tengan una idea de lo que dice la página del Departamento de Salud, donde, a donde envían a las personas para que busque información sobre los centros de vacunación y por dónde van. Esto es lo que dice. Y estoy ubicándola para que ustedes la vean. Esto es lo que dice la famosa página. Y ustedes me dicen que hay control de qué? ¿Que el gobierno de Puerto Rico tiene control de qué? Esto es lo que dice. No hay ninguna información relacionada con los centros de vacunación. Y me parece que era importante insistir que lo que el país necesita es información correcta. Y otra cosa. Si los centros de vacunación no van a estar disponibles por esta vía, no sea lo primero que le dicen a la gente en las conferencias de prensa. Para empezar, no todo el mundo en este país tiene acceso a la internet. No todo el mundo tiene acceso a un teléfono inteligente y lo sabe utilizar. Así es que es importante que alguien tenga claro cuál es el perfil real de nuestras personas 65 años o más. De esos mil 60, personas que dice la Procuradora de Edad Avanzada que hay en Puerto Rico, para entonces puedan establecer los mecanismos de comunicación. Y dice eh, Mariel Rodríguez Caloca que en Costco y Sams están dando citas. Gracias por la información. Si es así. Diga que lo se enteró en Bonita Radio que nuestros internautas nos sirven enteramente de, de eh, productores independientes y le agradezco esa información y no tengo ningún problema. No son, no tienen que ser auspiciadores nuestros para decir que si en CBS o Walgreens, si en Costco y SAMS están dando citas, esos son los lugares a buscar. Porque ya sabemos dónde está el gobierno de Puerto Rico. Eh, Marcol dice: Yo estoy apuntada en auxilio Butu. Vamos a ver, Marcol. Si eres de mi edad, a nosotros nos tocará en el 2022. Porque la verdad es que no, no hay manera. Me falta Mayagüez y Ponce. Es que vuelven a embarrarnos una y mil veces. ¿Cuándo irán a hacer algo bien? Yo no entiendo nada. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa: Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico hace dos semanas. Nosotros venimos discutiendo desde Bonita Radio. Eh, Carmen Eniti y la comunidad son de los encamados totalmente ignorados. Así es, Carmen Negrón. Aquí no hay control de nada, Pielbici no manda ni en su casa, no hay logística. Nunca harán nada bien, dice Gianni Moreno. Eh, hace dos semanas nosotros venimos venteando y discutiendo lo que nos enteramos era un hecho que después otros medios tradicionales cubrieron. Que es que al presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Jadoc Acevedo, la Junta de Síndicos de la Universidad Walter Alomar y eh, líderes Walter Alomar y la licenciada Zoraida Buxó, le aprobó una plaza de docente en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Yo no recuerdo si lo dije yo exactamente en las conversaciones atrás y adelante hoy con el oficial de prensa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, Mario Alegre, quien fuera periodista del periódico El Nuevo Día, me dijo que es un hecho que el hoy secretario de Hacienda, Francisco Párez, no tiene una plaza, sino... Y voy a citarlo, que le dije que lo voy a citar para esto y para todas las cosas que me dijo con relación a la petición de entrevista hoy y la petición de información pública que hiciéramos. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, no se le concedió una plaza de docente en el recinto de Río Piedra. Él está dando una clase ad honorem. Sabemos, Mario, que es gratuita. Sin menoscabo de plaza alguna presente o futura... Para la comunidad claustral del campus. Esto nos aclaró eh, el oficial de prensa del rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Luis Ferrao Delgado. Ahí con el presidente Jorge Adajado Acevedo. Lo que es un asunto público. Es el informe que les radicara el pasado 2 de febrero eh, el rector al Senado Académico en una reunión ordinaria. El 2 de febrero, después que nosotros hemos venido hablando sobre este asunto, por lo menos 5, 6, 7 profesores de la Universidad de Puerto Rico, entre ellos DOTE, el recinto de Río Piedras, han hablado. Públicamente a través de sus redes sociales sobre el asunto de esa plaza y las diferentes instancias en que la, la, está asumida la administración de la Universidad de Puerto Rico. Específicamente, eh, el profesor Jorge Colón, ahí tienen a Luis Ferrao cuando era, estaba, hacía gestiones con la hoy acusada de corrupción, Julia Kelleger. Eh, y ese, el profesor Jorge Colón hizo unas preguntas públicas en un momento determinado para tratar de entender lo que era para ellos una afrenta, esa plaza que le dieron al doctor presidente de la universidad, Jorge Haddock Acevedo. En esa reunión... El rector Ferrao, a quien nosotros volvemos y decimos que intentamos entrevistar hoy, y nos contestó el propio Mario Alegre, que no había podido localizar al rector porque estaba fuera de su oficina, presentó un informe y a ese informe el profesor Jorge Colón y otros tuvieron preguntas. ¿Qué específicamente? Diferentes preguntas, sobre todo relacionadas a la utilización del presupuesto universitario y cómo se dilucidan los asuntos de las plazas. Hubo una discusión relacionada con dos plazas de dos profesores universitarios que ya que no están, o sea, no viven. Eh, y diferentes instancias de informaciones que se dan alrededor de la administración universitaria. ¿Y qué les parece interesante que el rector Luis Ferrao Delgado, cuando se le pregunta con relación a la plaza concedida al presidente Jorge Haddock Acevedo, Luis Ferrao contesta que no va a contestar preguntas relacionadas a esa plaza, porque esa plaza fue concedida por la Junta de Síndicos, la Junta de Gobierno de la Universidad de, de Puerto Rico, y él no tiene nada que ver con eso. O sea que el rector de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras le atornillan al presidente Jorge Haddock Acevedo en una plaza en la Facultad de Administración de Empresa y él no tiene nada que decir al respecto. Y yo aquí tengo que establecer el análisis y traer la información que me dio su oficial de prensa cuando yo hoy voy a solicitarle una entrevista. Y su oficial de prensa me dice, ¿sobre qué tema? Y yo le contesto sobre temas relacionados a la universidad, a la matrícula, quiero hablar con él de muchas cosas, de las plazas de la universidad. Y así como el propio rector le contesta a su claustro, a los representantes del Senado académico, el oficial de prensa me dice que el rector no va a contestar preguntas relacionadas con la plaza al presidente Jorge Haddock, porque eso no le compete a él. Entonces, yo me pregunto, ¿quién es el rector del recinto de Río Piedra? ¿Cuándo fue que yo me perdí? Y ustedes me, me explican. ¿Cuándo fue que yo me perdí cuando un rector está diciendo a través de su oficial de prensa que él no contesta preguntas relacionadas, pero ya antes se lo ha dicho a los representantes del Senado académico? Que él no, no contesta esas preguntas porque él no fue el que nombró a Jorge Haddock. Porque eso fue la Junta de Gobierno. Y él ni participa de reuniones, etc. Entonces, estamos claros que la autonomía universitaria en esta administración, en la administración de Luis Ferrao Delgado, en la administración del Partido Nuevo Progresista desde el 2017, que entró, entre otros, segundo Rodríguez Quiliquini en el recinto de Ciencias Médicas, no existe. Porque aquí quien. Determina lo que va a pasar en los recintos, en las unidades, en las facultades, etcétera, en la Junta de Gobierno. Y el funcionario público que es Luis Ferrau Delgado, el que cobra, que sepa yo, alguien que me aclare si es que la universidad ahora es un fideicomiso privado que se nutre por donantes y el salario. De Luis Ferrau Delgado sale de otro fondo que no es el del Fondo de la Universidad de Puerto Rico. Ese funcionario público no le contesta preguntas ni siquiera a sus pares en la universidad sobre lo atornillado de ese nombramiento allí en la Facultad de Administración de Empresas. Ha insistido en esa reunión a la que por poco no tenemos el informe. Porque cuando pedimos el informe, nos refirieron a la página de internet cuando estuviera disponible esta tarde. Milagro, estuvo disponible, empezamos a hablar y todo esto, que yo me imagino que me estarán escuchando. Sabe eh, el oficial de prensa que fue a través de comunicaciones escritas, porque me dijeron que me iban a llamar, pero nunca me llamaron para contestarme si tenía la entrevista o no. Así es que yo hice la tomé la diligencia de insistir porque nos, in nos interesa hablar con el funcionario público, Luis Ferrao Delgado. Lo hicieron público inmediatamente el informe de 10 páginas que se presentó en esa en esa reunión del 2 de marzo. Pero me pregunto, ¿por qué no lo podían hacer público inmediatamente que lo solicitamos? ¿Cómo es que ahora un oficial de prensa, relaciones públicas de la Universidad de Puerto Rico nos envía a una página donde en algún momento de la tarde va a estar disponible? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser transparente? la gestión con la prensa de Puerto Rico de parte de los que dirigen las instituciones. Porque es legítimo que tengamos preguntas. Es legítimo que hagamos, tomemos cuenta de los documentos públicos, de las reuniones que se dan en, el, en, en función del trabajo del funcionario público. ¿Pedimos grabación? No. No tienen grabación porque como eso fue la semana pasada, están esperando a ponerla. Mientras Luis Ferrao Delgado, hasta este momento, no nos contesta una petición de entrevista para que la, la comunidad universitaria y el país todo entienda de qué van los tiros en la Universidad de Puerto Rico, sobre todo en el momento en que hay... Eh, discusión de que la universidad tiene serios problemas, serios problemas de llenar plazas, serios problemas económicos y de buenas a primeras le dan una plaza al presidente de la Universidad de Puerto Rico. Ahí en esa foto, Jorge Haddock, de frente a la, eh, a la Facultad de Administración de Empresas con su nuevo eh, docente. Pero otra pregunta para Luis Ferrau Delgado. ¿Por qué es necesario que Luis Ferrau Delgado, como se lo han preguntado los colegas claustrales de él, allí en la universidad y el recinto de Río Piedra, lleve de la mano a Francisco Parés a dar un curso? allí administración de empresa y lo lleve y lo presente. ¿Por qué? ¿De cuándo acá los académicos de la Universidad de Puerto Rico van a llevar a un secretario de Hacienda correligionario del Partido Nuevo Progresista a la facultad así eh, con todo ese ese planteamiento hasta cierto punto de, de, de séquito. A mí me parece que era importante que se sepa que la contestación de Luis Ferrao al claustro, o por lo menos a los representantes del Senado, está bien dirigida a lo que es un político de turno. Cuando usted le hace una pregunta y dice, ah, eso no fui yo, eso fue fulano, eso a mí no me compete, pero el alcalde es él pero el secretario de agencia es él. O sea que el rector de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, no se cuestiona ni le importa que le atornillen a un presidente como parte de su contrato en una facultad. Y lo que es peor, en esa reunión también se cuestionó si el salario del de nuevo claustral, ¿Va a tener alguna diferencia con relación a lo que gana hoy como, como presidente de la universidad? Y hasta el sol de hoy, tampoco contesta porque no sabe. Porque todavía esas gestiones no se han hecho. Pero sobre todo, si usted tiene una pregunta sobre ese tema, no la va a contestar porque eso es de la Junta de Gobierno. Yo insisto en la petición de entrevista a Luis Ferrao, eh, porque el pueblo tiene derecho a saber y los periodistas vivimos de preguntar. Y eso lo sabe la Oficina de Prensa de la Universidad de Puerto Rico. Esta periodista se formó en la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedra. Y me gustaría saber qué piensan los profesores de la universidad sobre las contestaciones que le da la Oficina de Prensa a los periodistas, que incluso condiciona una entrevista a las preguntas que se le van a hacer, porque ese no es el trabajo de un relacionista público. Y ahí tengo que entrar a lo que me parece dio en el clavo el colega periodista Israel Rodríguez, hoy profesor y coordinador del proyecto periodístico del recinto de Río Piedras, Escuela de Comunicación, cuando... La semana pasada volvió a publicar una nota que había publicado hacía unos años y que tituló de esta manera, Republico este decálogo que preparé hace unos años con la esperanza de que ayude a algunos portavoces de prensa del gobierno que desconocen cuáles son sus funciones básicas. Cuando un periodista lo llama para tramitar una entrevista, no le está pidiendo su opinión. Es más, no le importa. Cuando un periodista lo llama para solicitar una entrevista, no pregunte para cuándo. Siempre piense que es para ayer. Cuando un periodista lo llama porque quiere entrevistar a su cliente, no responda que no de entrada. Trate de canalizar la petición. Nunca mienta. Es mejor decir que no tiene la información o que no puede ofrecerla. No se moleste con los periodistas ni intente evaluar su trabajo. Eso no quiere decir que puedan pedir aclaraciones si se ha publicado algo incorrecto. No indisponga a periodistas con su cliente. Su trabajo es parte de su trabajo en parte es defender al cliente con los periodistas y a los periodistas con el cliente. Si un periodista le hace una petición, debe mantener al periodista al tanto de sus gestiones. No puede desaparecerse y no contestar llamadas ni mensajes. Cuando un periodista pide hablar con su cliente es porque se trata de un asunto importante. No puede desaparecerse, ya lo dije, perdón, los políticos y funcionarios no son nuestros amigos. Si quiere... Ofrecer alguna información fuera del récord, procure que tenga por lo menos un ángulo noticioso, no haga perder el tiempo. Si no tiene acceso a su cliente o a su cliente, si no tiene acceso a su cliente a su cliente, o su cliente no lo escucha ni le hace caso, renuncie a su puesto. Y yo quise traer esto en el contexto de la experiencia que tuve hoy. Porque lo que estamos viviendo hoy los periodistas en Puerto Rico no se circunscribe exclusivamente a la Universidad de Puerto Rico. Pasa en familia, pasa en departamento de justicia, pasa en todas las agencias de gabinete, con algún, algunas diferencias. Y tengo que decir que, sobre todo en el caso del departamento de la familia, nunca he tenido hoy que no me contesten las llamadas relacionadas a la petición que tengo en agenda. Y yo añadiría a todo eso, si el documento es público, usted lo entrega cuando se lo piden. El documento no es público, porque va a bajar a la internet en un rato. El documento es público, usted lo tiene, usted lo entrega. Porque no se trata del de que usted me está negando un documento público a mí. Usted le está negando un documento público para que la comunidad universitaria se entere, para que el país se entere de cómo el gobierno institucional de la Universidad de Puerto Rico administra el dinero público. Porque la chequera del pueblo no la firma ningún oficial del gobierno de Puerto Rico. La firma el secretario de Hacienda porque le... El, el, el Estado y el, el Estado de Derecho así establecen que tiene que administrar el dinero público, pero el dinero es del pueblo. La chequera no es de los funcionarios. Así es que yo creo que teníamos que dejar claro que insistimos en la, en la entrevista que queremos hacerle a Luis Ferrao sobre todos los asuntos pendientes relacionados a la Universidad de Puerto Rico y al recinto de Río Piedra. Entendemos que. El periodismo bona fide no tiene que mendigar una entrevista. Y nos merecemos, con todo el respeto que siempre tratamos a, tratamos a todos los eh, funcionarios, nos merecemos el respeto que nosotros le profesamos a los relacionistas públicos. Dicho eso, son las 5 y 57 de la tarde. No nos olvidemos que siempre puede ir a bonitarradio.net. Allí, además de ver todos nuestros productos de contenido, puede eh, donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Igualmente puede hacerlo a través de Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 en el PMB 284, PO Box 1940, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Como siempre, estamos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Bonita Radio, en Twitter y iBox, iTunes y Spotify. Están todos los programas tipo podcast. No se olvide igualmente que estamos atendiendo todo lo que... Eh, discutimos en este programa también como una premier allá para el canal de YouTube de Bonita Radio. Allí siempre puede escuchar nuestro, todos nuestros contenidos. Así es que nosotros nos vamos por hoy. Mañana es otro día. Mañana, martes, volvemos a Bonita Radio a las 11 de la mañana a través de este mismo canal. ¡Éxito! Y nos vemos mañana.